La Escuela de Lenguas es una institución que depende, tiene doble dependencia, depende del decanato, académicamente del decanato de Humanidades, y en la parte económica depende de la fundación, de la FUNLAR. Nosotros no tenemos carreras de grado, pero sí tenemos cursos de diferentes lenguas y cada uno de los cursos apunta a el mejoramiento y la profesionalización de las carreras de grado de la universidad. En ese sentido tenemos inglés, francés, portugués, alemán, árabe, español para extranjeros, porque tenemos muchos alumnos extranjeros. El año pasado dimos quechua, este año no tuvimos postulantes y tampoco tuvimos postulantes para chino, pero digamos son dos proyectos, dos lenguas que están. Y alemán creo que ya lo dije, y portugués, italiano. Bueno, los precios nuestros están bastante por debajo de las academias privadas que encontramos en el medio y en realidad a lo largo del país, ¿no? Nosotros tenemos una inscripción de 260 pesos y una cuota mensual de 200 pesos para todos los cursos. Todos los cursos tienen exactamente el mismo precio porque además todos los cursos tienen la misma carga horaria. Los más demandados son el inglés, por sobre todas las cosas, y después vienen, digamos, más o menos en el mismo nivel. Ahora, alemán también ha subido mucho. Este año hemos tenido en el primer nivel, para nosotros una cifra histórica, 26 alumnos en el nivel 1 de alemán. Italiano, francés y portugués están más o menos todos en el mismo nivel de demanda, ¿no? Y la certificación nuestra, todos nuestros cursos y están aprobados por el Consejo Directivo, todos nuestros profesores tienen títulos de grado. Este año incorporamos Lengua de Señas Argentina, adhiriendo a la política la universidad, ¿no? La política educativa de inclusión que tiene nuestra universidad. De la misma manera que la Comunidad Económica Europea ha unificado su moneda, documentaciones y demás, también unificó las competencias lingüísticas. Por eso nuestros cursos, el primer nivel se llama A1, después A2, B1, B2, C1, C2. Y la certificación nuestra tiene que ver con eso. O sea, el primer nivel, el alumno a fin de año se va con un certificado de A1. En cualquiera de las lenguas, porque las competencias lingüísticas y gramaticales para cada uno de los niveles son idénticas en todas las lenguas. O sea, con un certificado de A1 de inglés, francés, portugués, todo el mundo sabe qué es lo que sabe esa persona y qué le puede exigir a nivel de competencias lingüísticas. Sí, nosotros tenemos un acta acuerdo con una universidad de Baviera, que no es para las competencias lingüísticas, sino es para el intercambio y de docentes y alumnos para el perfeccionamiento, pues posgrados y alumnos avanzados. En general, para ese intercambio se pide un nivel de lengua de mínimo de 1-2. Después tenemos un convenio para exámenes internacionales con Anglia. Anglia es una institución que depende del gobierno británico. Por eso los precios de los exámenes, de los derechos de exámenes internacionales, son más baratos que en instituciones privadas. Los exámenes internacionales no los tomamos los profesores de la Escuela de Lengua, porque estos exámenes internacionales tienen como exigencia que las personas que lo tomen tengan una capacitación específica. Hasta tanto nosotros tengamos el recurso humano preparado para, porque eso también contempla el convenio, que nosotros podamos formar nuestro propio recurso humano, son agentes externos de las mismas instituciones que tienen la certificación oficial de examinadores de exámenes internacionales. Puede venir, los cursos nuestros están abiertos, inclusive los exámenes internacionales. Suponte, si a través de esta nota alguna persona que sabe inglés o sabe francés porque estudió con la madre o porque le pagaron un profesor particular y tiene interés en el examen internacional, viene y se inscribe.
no es necesario que sea alumno de la Escuela Superior de Lenguas.